Tomaste la iniciativa de la comparecencia de ella. Gracias.
hay otras cosas. No, solo preguntar quién es el ponente. ¿Cómo? ¿Quién es el ponente? ¿El ponente? La magistrada Dina Ochoa. Dina Ochoa. Muchas gracias. Gracias. De esta manera, así fue la esta hermosa hora de la tarde. Nos hemos aprobado el departamento de celular. Vamos a seguir los pasos de la. Buenas tardes. Más salud, un fallo, mis amigos, a través de esa transmisión departamental de Sololá. Bueno, a la población sololateca y precisamente a la población guatemalteca estamos el día de hoy presentando un amparo precisamente en la Corte de Constitucionalidad debido a que creemos que existen violaciones de derecho relacionado a lo actuado precisamente por el Congreso de la República en relación al presupuesto de la Nación, donde precisamente estamos viendo la mala fe, el mal actuar precisamente de los diputados del Congreso de la República de Guatemala, donde le están quitando el presupuesto al Ministerio de Salud, le están quitando el presupuesto al Ministerio de Agricultura y le están quitando el presupuesto al Ministerio de Desarrollo para adjudicarle más presupuesto al Ministerio de Defensa. Es algo muy preocupante el mal actuar de los diputados del Congreso de la República. Y además, existen violaciones principalmente al el principio de legalidad y violaciones precisamente al principio de la división de poderes. No es posible que en Guatemala exista subordinación de poder.
no debe de haber subordinación de poder. El Congreso de la República no tiene por qué darle orden al Congreso, al organismo ejecutivo, ni el organismo ejecutivo le tiene que dar órdenes al organismo legislativo. Y por esa razón, el día de hoy estamos presentando un amparo por esto, por estas violaciones de derecho que se está violentando por parte del Congreso de la República. Y es muy preocupante para toda la población que precisamente le están quitando el presupuesto a ministerios que realmente necesitan presupuesto para la debida ejecución del mismo. Y además, la mala fe de los diputados en crear candados, precisamente, que les tienen que preguntar cómo se tiene que ejecutar el presupuesto. Perdone, señores, estamos en Guatemala. Y estos diputados, precisamente su mal actuar, su mala fe, el día de hoy se está materializando aún más. Y eso condenamos enérgicamente el actuar de ellos, y por esa razón el día de hoy hemos presentado un amparo precisamente ante la Corte de Constitucionalidad para que detengan precisamente este mal actuar por parte de los señores diputados. En ese sentido, a la población sololateca, al pueblo de Guatemala, les estamos informando que la autoridad indígena está vigilante, está presente en cualquier momento y en esta lucha, aún más que llevamos más de 58 días en resistencia, pero aún así, ustedes deben de estar informados del actuar de los diputados al Congreso de la República, que ya es momento de darles un alto a estos diputados que están ejecutando y que están actuando de mala fe, buscando cómo empobrecer más, buscando cómo llevar a la crisis al pueblo de Guatemala, a los diferentes departamentos como tales, que se van a ver sumamente afectados en relación a lo que están efectuando el día de hoy en el Congreso de la República. Entonces, en ese sentido, queremos decirles que la autoridad indígena está presente en esta lucha y sigue accionando y sigue presentando recursos legales para exactamente ir batallando en esta lucha. Hoy, la autoridad indígena contra 160 diputados del Congreso de la República. Para que ustedes también, pueblo, se den cuenta que no nos estamos enfrentando a una persona, sino nos estamos enfrentando hasta precisamente contra 160 diputados del Congreso de la República. Esa es la dimensión de esta lucha, esa es la dimensión de esta batalla que estamos haciendo. La lucha es grande, la batalla es grande, y precisamente porque estamos buscando el beneficio para la población guatemalteca en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, sí, también estamos aquí en pleno respaldo y apoyo a las autoridades de Sololá, que queremos decir que la situación es delicada porque creemos que esta trama es parte del pacto de corruptos. El hecho de que la mitad de los diputados ya no va a seguir el próximo año porque no ganaron las elecciones, entonces la situación está en que el objetivo, si no logran parar que entre el nuevo gobierno que ganó las elecciones, para eso han trabajado, para tener un presupuesto amañado, con candados y, por supuesto, sabemos plenamente que fueron pagados los actuales diputados para aprobar una ley de presupuesto 2024 espurio, manipulado, para que no se pueda atender las necesidades más urgentes del pueblo de Guatemala. Se le está incrementando, aparte del Ejército Nacional, el presupuesto al Ministerio Público, a entes también que no tienen nada que ver con la justicia, o sea, no están operando como el organismo judicial, y por eso creemos nosotros que es parte del plan del pacto de corruptos. Si el gobierno ganador entra el 14 de enero, no va a poder, en principio, priorizar las necesidades de atención al hambre, la salud, la educación, la vivienda y el desarrollo del pueblo, porque estos diputados pagados, manipulados, ya quieren decidir un presupuesto donde incluso las ONGs de ellos mismos, ONGs creadas por ellos, propiedad de ellos, sean los que ejecuten el presupuesto. Por eso creemos que es importante accionar a través de este recurso de amparo
antes que sea aprobado el presupuesto. Ya que media vez aprobado el presupuesto, tendremos la posibilidad de reponer recursos o acciones de inconstitucionalidad, pero este es un momento oportuno. Solo quedan 3 días, porque el día 30 el Congreso termina el año legislativo 2023 y ya no podrá aprobar. Por eso creemos que el peligro está en estos 3 días y tenemos que detener esta ley de presupuesto 2024 y las leyes espurias que hemos mencionado, pero que estarían en otras demandas. Gracias. Sí, bueno, como parte del bufete para pueblos indígenas, únicamente referir que estamos actuando a través de la inconstitucionalidad, perdón, del amparo, como un amparo preventivo, porque consideramos que hay una amenaza inminente de que este presupuesto pueda ser autorizado sin que se hayan hecho los estudios necesarios para su aprobación. Y nosotros consideramos que es una venganza política, podríamos decir, en contra del gobierno que entra. Sin embargo, los más afectados con este presupuesto van a ser los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, porque le están recortando presupuesto a desarrollo rural integral, a la salud y a la alimentación. Y entonces nosotros consideramos que el Congreso está a tiempo de reconsiderar y hacer las enmiendas correspondientes. Y precisamente es lo que le estamos pidiendo a la Corte de Constitucionalidad, que inmediatamente requiera el informe al Congreso para que puedan hacer una reconsideración al presupuesto que quieran. En todo caso, si no da tiempo para que autoricen el presupuesto de 2024 con la iniciativa 6279 que está presentada en este momento, tocará actuar con el presupuesto que fue aprobado para el 2023. Y eso permitiría una serie de modificaciones que podrían darse el próximo año. Ese es el planteamiento y esperaríamos que le den trámite. Muchas gracias. Bueno, de esta manera vamos a dejar el tiempo el síndico de Sololá, que nos da algunas palabras al respecto de esa reunión, perdón, se me fue el nombre, pero a la cual nos va a dar algunas informaciones a nuestro pueblo de Sololá. Muy bien, al pueblo de Sololá es informarle precisamente que la autoridad indígena precisamente el día de hoy está presentando un amparo porque existe la mala fe, existen violaciones precisamente que están realizando los diputados del Congreso de la República en relación al presupuesto, a la iniciativa de ley para el presupuesto del 2024, donde están pretendiendo restarle el presupuesto al Ministerio de Salud, restarle el presupuesto al Ministerio de Agricultura y el presupuesto al Ministerio de Desarrollo. Y es algo muy preocupante, no solo que no hay precisamente abastecimiento en los centros hospitalarios, en los centros de salud a nivel nacional, carecemos precisamente de en el sector de salud. Vienen a sus diputados, aún le quieren restar más a ese presupuesto y todo ese presupuesto le quieren adjudicar al Ministerio Público y precisamente al Ministerio de Defensa. ¿Qué otro está pasando? Que también le están restando el presupuesto precisamente al Ministerio de Desarrollo, donde vemos claramente que la intención precisamente de los diputados actuales es con malicia, con mala fe y con la intención de perjudicar al presidente electo. Y es más, no están perjudicando al presidente electo, están perjudicando precisamente a la población. Es la población quien va a sufrir más si no hay presupuesto para salud, si no hay presupuesto para agricultura y si no hay presupuesto precisamente para desarrollo. Es de suma preocupación para la autoridad indígena y, por supuesto, hacerles trasladar esta información al pueblo en general, al pueblo de Sololá y al pueblo de Guatemala, que el actuar de estos diputados deja mucho ya que desear y es de suma preocupación para nosotros como autoridades indígenas el ver el actuar de hoy por hoy los diputados. Por eso, compañeros, hermanos guatemaltecos, es necesario que todos estemos vigilantes y que todos nos unifiquemos en esta lucha, que esta lucha no es de nosotros, sino esta lucha realmente viene a perjudicar al pueblo de Guatemala.
Es lamentable, es mucho que desear precisamente por el actuar de estos legisladores, que lo único, su interés precisamente es cómo perjudicar al pueblo de Guatemala. No es posible, señores, no vamos a tener que permitir que pase este presupuesto de esa manera. Creemos firmemente que el pueblo de Guatemala necesita inversión en un sistema de salud, necesita inversión en un sistema de agricultura y, por supuesto, en desarrollo. Que esto viene a afectar directamente a los pueblos indígenas, a las comunidades de área rural. Y ese es el planteamiento que estamos realizando el día de hoy. Por supuesto, la autoridad indígena está batallando. Y nuestra batalla ha sido para más, ha ido para más días. Y precisamente la corrupción, la impunidad no está radicado precisamente en una persona, sino está radicado en varios actores. Desde el sector de justicia, desde el Congreso Legislativo, desde el Ejecutivo, donde están estos corruptos y estos impunes. Precisamente hoy por hoy la autoridad indígena está batallando contra los diputados del Congreso de la República. Esa es la dimensión, esa es la magnitud de la lucha que estamos llevando el día de hoy. Para que la población, para que el pueblo de Sololá se dé cuenta que la lucha es grande, es enorme, la dimensidad que tiene, y la lucha que estamos haciendo no es a beneficio de una persona, sino es a beneficio de toda la población, pero principalmente en esos interés de la población, su salud es prioritario, la agricultura es prioridad y precisamente el desarrollo es prioridad. Pero desgraciadamente estos diputados lo único que quieren es incrementarle el presupuesto al Ministerio de Defensa, quieren incrementar el presupuesto al Ministerio Público. Señores, hermanos guatemaltecos, basta ya de tanta impunidad en Guatemala. Hoy es cuando tenemos que seguir sumándonos a esta lucha, a esta manifestación que hemos venido realizando desde el 2 de octubre y seguimos para más, porque realmente es muy preocupante la situación que estamos viviendo a nivel nacional. Muchas gracias. Se supone que tienen un plazo para 2 días. Esperemos realmente que se dé la respuesta de conformidad al plazo precisamente normado en la ley de amparos e inconstitucionalidades. Esperemos la reacción también precisamente de la Corte de Constitucionalidad en relación al amparo presentado por parte de la autoridad indígena. Después de los 2 días, si no hay ninguna respuesta, ¿qué otros amparos se le ponen a ustedes? Pues de hecho nosotros como autoridades indígenas venimos, estamos ejerciendo precisamente nuestra función, y es el velar por la población. Estamos presentando instrumentos legales para que estos mismos sean contestados por la Corte de Constitucionalidad y precisamente sea trasladado esta copia misma a los interesados en ese sentido. Bien, suan katnamit ngaya pahong kushichabash. Chapan de Katsi, Riyak Kachikel, Tiklu Hortili Watch, Rejon Jare, Wey, Jelita, Huchoch, Recorte de Constitucionalidad, Jiaj, Shkahach, Rejon Buch, un amparo en contra del presupuesto, ¿verdad? 2024, que pues es muy lamentable. Rejon Itzar Samaj, que Jiaj, Nkiar, representantes de los diferentes departamentos y diputados que copa Congreso, que en vez de que en Kia Kachu y Kánima, en Kia con otros presupuesto, y hasta con otros lexamaj, Chpan Lejna 2024, pues Riet, Kia, en Cajó, en Kiesáker, Nojel, Charare, con Kakake, gobierno que en Vapón, Riet, Yetetka, pero en Cajón, Kitsapichker, Nojel, Kia, Kiesáj, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo, Educación, Salud, pues en Cajorie, pues en Jetejer, Junca, Camos Beige, en Conker, Naik, Charer, Samaj, Chuiki, Hachpan, Lejna, 2024, pues Riej, como autoridades indígenas, conjuntamente, Kijaren, Kaj, líderes, Checo Huerche, Campesina, Kuk, Kokke, también siempre. Al pie de lucha, Shkajach Rejon Buhu Kamau Echpan, recorte de constitucionalidad, en rechazo rotundamente, ¿verdad?, sobre Rejon Samaj, que triajen quien yatajpa Congreso de la República, que en vez de que Yashmas Rui Sentauche, Achuluash Katsingwa, pues triajen Kiacher, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, Ministerio Público,
y arir con el salto samaj que cachetón perigüis como gir chun ruile que no es al coma pues si arir ya es más pax que entonces esto es lamentable pero ya como autoridades ancestrales richard catnamit solo ya pues y esco siempre en pie de lucha cachajina per no gel que y salto samaj que maría pues y también y co we richard cacat verdad porque y arir casamaj y guión catnamit pues si yo ver que no es takush o como pues chachatek que dejó un amparo re un amparo ahí charache en contra pues a rechazar juntir samaja manos de tchiachni a tchsi pa Congreso de la República porque mejor tuvo un beneficio tchiachn quizá tapa por hoy catnamit sino más bien pues tchiachn cajoria pues el desarrollo mani a tch tapachpan lejun caca gobierno y arir que objetivo un gatzapa pero es lamentable verdad que a representantes, naíx chararcher, a departamentos, a diputados, con itzat samaj que en tchiach en tchiaca, chpan de con Congreso, pues, huashik, casuan catnamit, nkaku bien, rechuak recabij, achken cabanchker, huenakire que en quia representar tnamit, pero en vez de que en quia con itzlak samaj, shayesh que huash en tchiaca, chpan catnamit, entonces, sablaj matios chihuah, casuan catnamit, agarut tchiach y taquempa, señales de TDS y Paisaje TV, pues hoy el itajo yo corte de constitucionalidad y achatajkar amparo pues o camachanin solinchek chochri ministerio público en Gerona que es donde coa comunidad pujil 2 chla el itajo orejon ijre pues yaren chlechker chochri ministerio público será Mateo Chiva y etna la hauskan señor alcalde creo que mi pregunta es si ejere hasta 5 chochros 2 días chere respuesta. Si en caso me aguante respuesta de 2 días, ahí va a chere a una, a chere con medidas de crash para que el man actuara de un amparo chiriaki para un momento. Ja, ya de acuerdo a la ley, pues entre 2 días, calana, ahí se con resultado, pero catamán perfectamente bien, el que van a pasar y tal, tal, hijo, en que han ejercer injusticia, güey, pues siempre, ahí se gan, pues ni que dar contestación, y te mandan antes convenir, pues ni que han tomar que tiempo, si es posible, más de una semana, pero yo veo que Ucamá es un tema de urgencia nacional, para que van a frenar, ya que. Es un amparo preventivo para que rieman que han continuar que dejón y sal samagre re nkaya per bishikchka para que shikutki porque de seguro tnamet khyakh msubchka y nkatakh bert tnamet de seguro porque ya mucho lo que quien está con una cohecha pues en kihria pues man kachop da po man ka من قاشت چقوچ نوخه لو کریان کیان پرو ریخ پس ماتیو شری دیوس من قاچاو بچقر نوخه لو کریت خیاخن کخون کیان از دکه قتیخ کر قاره خون کا قاموش بیخ ای ما خمون سما خبر کرد نمتسک یاری ری ری نایخ سرر دسارویو من قلاخین تپ من بین تپ یاری رین کیان پرتندر پرو یو کریو که ریخ یخو کنسینتمنته اوه رچچن کا نقچو اپ غیاب قچابش ورکه یخر چابش نمت المرين خيابة بقائق رخون بقائق رخون كمكش قياق رخون وخشي نايخ سرخون اكسيون لغال كي دي امبارو بروفيسيونال preventivo perdón y arir shiatajowe y si mejor respuesta pues que yo creo que jun kaushik igre es la decisiva yo veo que nojet namet que shkhe pal pendiente verdad si kor huashik bajo samaj rechua krekabij si kor huashik bajo un movimiento de emergencia para que en jator katnamit por supuesto nkaya por shik chpan rekabij a través de los alcaldes y diferentes líderes y de seguro pues con ojer rey dispuesto a que yochojin para que ya te japajon samaj pasak y jun otzlak samaj para beneficio cher katnamit Guatemala. De esta manera, una oportunidad a la cual estamos acá con unos representantes. Vamos a dejar un tiempo para usted. Nos da unas palabras al respecto de este amparo que se dio a conocer acá en el Corte de Constitucional. Sí, bueno, hay que decir que para nosotros, las organizaciones indígenas campesinas, este es un parte de la maniobra del Pacto de Corruptos. El primer paso que ellos quieren hacer es no permitir que Arévalo tome posición el 14 de enero
Y eso, ese objetivo está siendo difícil porque ya solo queda al 30 de noviembre para crear la comisión pesquisidora o intentar dar un golpe de estado a Arévalo. Como no lo van a lograr porque el pueblo está en resistencia permanente, entonces el pacto de corruptos ahora está buscando amarrar y meter candado a las leyes y principalmente a la ley del presupuesto 2024. Esta ley, por supuesto, entonces, como ya se ha dicho por nuestras autoridades de Sololá, es que le quita dinero a la educación, a la salud, al desarrollo, a la alimentación en Guatemala y le prioriza a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, al Ejército y la Policía. Eso lo que están haciendo es como dar un premio a Consuelo Porras, a los magistrados de la Corte Suprema, del papel nefasto y sucio que han hecho en contra del pueblo de Guatemala y de intentar dar un golpe de Estado. En el Congreso, más o menos el 50% de diputados ya no fueron electos en el Congreso. Y por supuesto, estos fueron comprados. Se sabe, hay de 150 mil quetzales, de 200 mil que recibieron por aprobar esta ley. ¿Por qué? Porque los nuevos diputados quieren ellos manejar el dinero del presupuesto 2024 en sus departamentos y así cumplir con supuestamente los que le financiaron, porque son sus ONGs de ellos los que van a ejecutar el presupuesto. Por eso creemos nosotros que este paso es fundamental, es un recurso de, en este caso, preventivo, de amparo, y por supuesto que el pueblo tiene derecho de interponer la acción de inconstitucionalidad si ese presupuesto pasa. Así que también llamamos a la alerta, saludamos al pueblo de Sololá, a los medios de comunicación comunitarias y alternativas y decirles que seguimos en la lucha. Hay dos puestos de protesta, el que está en Gerona frente al Ministerio Público y el que está ahorita en la séptima avenida y novena calle donde habemos organizaciones y otras autoridades ancestrales. Muchas gracias a ustedes también. De esta manera vamos a finalizar esta transmisión, con permiso.